Sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva propuesta de la televisión municipal para los fines de semana de los meses de julio y agosto. Estamos ante un verano atípico, una temporada estival diferente, pero nosotros desde aquí, desde Onda Cádiz Televisión, queremos rememorar todos esos acontecimientos, esas actividades organizadas por asociaciones, entidades, peñas de nuestra ciudad que engrandecían el verano en nuestra tierra. Queremos hablar en presente, pero tenemos que mirar también al pasado. Con motivo de esta crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus, durante el estado de alarma, muchas de estas asociaciones e instituciones decidieron cancelar estos acontecimientos. Otras lo han hecho a lo largo de los últimos días. Nosotros queremos poner en valor y preservar nuestras costumbres y tradiciones a lo largo de esta hora de programa, con invitados que van a hablar de actos que han cumplido más de medio siglo o de tradiciones centenarias. Bienvenidos, gaditanos y gaditanas, a Un Verano de Recuerdos. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas, como decía en esta presentación, a este espacio. Vamos a abrir esta nueva propuesta hablándoles de una de las entidades más veteranas de nuestra ciudad. Aquí el verano arranca con los Juanillos, pero carnavalescamente hablando lo hace con la Semana Cultural y Carnavalesca de la Peña La Salle Viña. En este mes de julio, en 48 horas, hubiera cumplido 43 ediciones inaugurándose con esa jornada de apertura y su pregón, pues esta 43 edición de una Semana Cultural de la que sabe y mucho, porque las ha presenciado todas el buen amigo de esta casa, José Luis Fatú, presidente de la Peña La Salle Viña. Gracias por estar con nosotros. Encantado, Germán. Es un placer y sobre todo tener la oportunidad de poder hablar de este acontecimiento que tristemente para nosotros ha habido que suspenderlo por razones obvias de esta pandemia y que bueno, que para mí el poder hablar me va a servir un poco de poderme relajar, porque sinceramente los minutos que faltan casi ya o días que faltan para nosotros es de mucha nostalgia. Pues un programa nostálgico, pero a la vez alegre, porque queremos poner en valor y recordar a muchísimos amigos y amigas que hicieron grande esta Semana Cultural y repasar algunos de los acontecimientos y momentos que grabó esta televisión en estos tres lustros que está a punto de cumplir. Pero será importante también vuestra participación a lo largo del verano. Sé de muchos y muchas que tienen muchos vídeos inéditos, documentos que han grabado, no solo en este patio de La Salle Viña, sino también en concursos de antología, en las regatas, en conciertos, entierros de la caballa, el Trofeo Carranza. Todas esas fiestas las queremos recordar aquí. Aquí vamos a estar durante todo el verano. Espero que con la participación de todos y de todas las que estáis detrás de esa pequeña pantalla. Número de teléfono 690-031-537, vía WhatsApp. Se pueden poner en contacto a través de este medio que ponemos a vuestro alcance. Y también mediante nuestra cuenta de Twitter, @OndaCadizTV, ya saben, pueden enlazarnos, compartir. Estaremos de manera muy activa también ofreciéndoles y adelantándoles los contenidos de cada semana. Hoy lo hacemos con la Semana Cultural y Carnavalesca de la Peña La Salle Viña. Y vamos a ver ya las
primeras imágenes de las primeras ediciones que se celebraron en ese patio lasaliano del barrio de la Viña. José Luis, estamos viendo imágenes de un buen amigo, de Rafael Villa. Y de fondo pues podemos ver todos nuestros hijos y hijas también, que bueno, que ya nos han hecho abuelos algunos de nosotros, y que imagínate la nostalgia que yo recibo ahora mismo, porque ahí en el centro de esas imágenes estoy viendo a mi niña, con lo cual pues es muy emotivo, de verdad. Un coro infantil formado por familiares, hijos e hijas de los integrantes del veterano coro de la Viña. ¿En qué edición podemos estar, Luis, ahora mismo? ¿En qué año? Ahí puede ser aproximadamente 30 años más o menos. Yo calculo que puede ser la 12, la 13, la 11, por ahí andará. Vamos a hacer un recorrido por la historia de esta Semana Cultural, pero nos vamos a quedar con un tango interpretado por los jóvenes del coro de la Viña. Hijos que han estado detrás de una barra, que han estado organizando también la Semana Cultural, participando de una u otra manera, ¿no?, en los espectáculos que se ofrecían. Sí, además muchos de ellos participan activamente en el carnaval, en coros punteros, en chirigotas punteras. Bueno, que yo como que, tu hijo. Exactamente, bueno, mi hijo es uno de ellos, el hijo de Perico de los Reyes también. En fin, son muchos, ¿no? No queremos dar nombres, no me gustaría dar nombres para que no se me olvidara ninguno. Pero fueron momentos muy gratos, porque nosotros teníamos, para nosotros la Semana Cultural era una actividad importante, pero queríamos darle mucha participación a nuestros hijos. Uh-huh. Y de hecho, pues lo logramos. La manera de lograrlo es hacer una antología de todo lo que habíamos hecho hasta entonces. Yo calculo que esto sería las 12 semanas aproximadamente. Y bueno, y se aprendieron prácticamente todos esos tangos señeros. Estamos hablando de año 88, claro. 89 aproximadamente. Y José Luis, una semana cultural y carnavalesca. ¿Qué quiere decir esto? Que hay actuaciones de carnaval que cerraban cada jornada, pero la cultura estaba muy presente y sobre todo también pues las tradiciones de nuestra tierra. Vamos a ver las siguientes imágenes. Una jornada dedicada al Cádiz Club de Fútbol. Desde don Agapito Llorente y Martínez de Pinillo hasta don Manuel Irigoyen, desde los legendarios Luque, Tosi, Noriega, García Talavera hasta los Mejía, Dieguito, Juan José, etc. Desde don Luis Paz Barzanayana, jefe de material del Español Fútbol Club, hasta nuestro amigo Antonio Tocino Rovira. Todos han trabajado porque son llevados por el cariño hacia sus colores. Pues José Luis, ahí te veíamos como maestro de ceremonia. Esto fue un homenaje al Cádiz Club de Fútbol. Sí, esto fue con motivo de una efeméride. No sé si fueron los 75 años aproximadamente, no lo sé exactamente si 75, creo que sí. Entonces, bueno, pues mira fue la bichuela, José Luis. Eso fue muy, muy emotivo porque tuvimos la fortuna de que nos visitaron los presidentes que habían sido del Cádiz. Allí estuvo Gutiérrez Trueba. Nota adelante. Juanito, dale al play. ¡Sí!
octava semana cultural y carnavalesca de la Peña La Salle Viña José Luis, un homenaje al Cádiz Club de Fútbol a través de las coplas del Carnaval de Cádiz. Así es que nosotros lo que quisimos hacer es una recopilación de todas las reseñas que se habían hecho a través del mundo del carnaval, sobre todo en la chirigota, e hicimos esa recopilación, ensayamos durante mucho tiempo y ahí está. Ahí está Manuel de Irigoyen subiendo hasta el escenario, recibiendo el aplauso y también compartiendo la ovación con todo el público, formados como una alineación antes de comenzar el partido. ¿Qué recuerdos tienes, José Luis? Pues mucho y muy gratos, porque también hay que, como anécdota, decir que la indumentaria que llevaba la chirigota, camiseta, media, calzona, todas ellas eran original del Cádiz, o sea que el Cádiz nos la había cedido para que todo aquello fuera más real todavía. Entonces, bueno, para nosotros creo que dimos un gran pelotazo en hacer este homenaje, y la acogida que tuvimos por parte del Cádiz pues nos dejó totalmente ilusionados, porque vimos que tenía la recompensa ese trabajo. Creo que era muy original, era una manera, podíamos haber hecho un acto entregándole una placa, no, quisimos hacer algo en una semana de cultura y carnaval. Tiene que entrar una chirigota y cantar algo relacionado. Y sonando el himno del Cádiz, sí, que después sustituyó el paso doble de un viñero como Manolo Santander, ¿no?, como himno oficial del Cádiz Club de Fútbol. Así sonaba desde el patio de la Viña. Y aquí tuvo mucho protagonismo Pascual García de Quiroz, que como todos sabemos estaba... Que también estaba por ahí en las imágenes. Sí, claro, porque él estaba muy arraigado a nuestra peña desde el principio. Y bueno, lógicamente que mejor embajador, y que nos sirvió para este acto que Pascual García de Quiroz, ¿no? Pasamos página, José Luis. El padre de la criatura de esta semana cultural, aquel que la mimó tanto, que tanto hizo por esta semana, tiene nombre y apellido. Yo voy a dejar que lo digas tú. Manuel Torres Vera. Don Manuel Torres, artesano del Carnaval de Cádiz, sastre del Coro de la Viña. Sí, ya hace un par de años tuvimos una semana cultural muy dura. El año pasado, no, el anterior, tuvo una semana muy dura, porque fue el primer año de la ausencia de él, y lógicamente él había estado hasta casi la recta final, codo a codo conmigo, en toda la programación que se iba a reseñar. Ya él estaba muy malito. Ahí están viendo imágenes del último homenaje que recibió Manuel Torres, la insignia de oro de la Federación de Peñas y Entidades Caleteras. Exactamente, y bueno, Manolo estuvo hasta el final. Prácticamente él sabía con pelos y señales lo que iba a ser la programación, pero desgraciadamente se nos fue antes de tiempo, y fue una semana muy, muy triste el no habernos acompañado de su presencia. Estas son imágenes durante la semana de carnaval de hace justo un par de años. Manolo Torres junto a su familia recibiendo este reconocimiento de la Federación de Peñas y Entidades Caleteras. Nos vamos a quedar con un bonito recuerdo, un vídeo que un servidor tuvo la oportunidad de confeccionar para abrir la Semana Cultural de hace 2 años, días después, ¿verdad, José Luis? Apenas horas, ¿no?, del fallecimiento de, sí, bueno, fueron de días, Manolo Torres. Sí, fueron días, más que horas fueron días, pero bueno, pero para nosotros eran minutos antes. Fue muy duro, fue muy duro. Pues Juanito, cuando tú quieras, dale al play. El alma de la Semana Cultural de La Salle Viña está hoy presente aquí en este patio. Manolo sigue en el corazón de los socios y compañeros de esta peña carnavalesca. Con las voces de algunos de los amigos que le dio el carnaval, recordaremos todo lo bueno que entregó a esta entidad y la aportación a la fiesta de Don Manuel Torres Vera. En los amargos momentos que parten el alma de los capitanos. El primer coro que hicimos, pues lógicamente, él fue la figura principal, que ideó el tipo, que ideó el nombre, y en los coros siguientes, pues lo mismo. La idea del tipo parte de él, y todo lo que yo hacía posteriormente en la viña, nos plantábamos acuerdos reunidos con él,
él plantaba su idea en los diseños que hacía, y a partir de ahí nacía el personaje, nacía el tango, nacía la idea de los tangos. O sea, era, como bien ha definido, lo define Luis Fadúa, era el alma mater del coro y de todo lo que se ha hecho en torno a la Salle Viña. Realmente era la originalidad y la calidad en la confección, que el tipo fuera de verdad reflejo de la caracterización que querían representar, que estuviera original y bien hecho. Muy buenas noches tengan ustedes los gaitanos, que hemos venido y por eso mismo estamos aquí. Paco Alba, en su última agrupación, que fueron Los Belloteros, lo llamó para que le hiciera una ropa muy sencilla, una ropa de cateto, un pantalón de pana y una faja, pero él se emocionó muchísimo porque para él Paco Alba era un dios, bueno, un dios carnavalesco, entendámonos así. Después de calle no pregunta, ya no va más. Hablando de, para mí, uno de los pilares, ¿no?, en esto de la artesanía del carnaval, el tándem que formaba él con Don Paloma y Peinado, como tú has dicho antes, uh-huh. Pues fíjate, para mí han sido imprescindibles. Y estos trajes son diseñados por él, no es que yo los diseño, sino que él los diseña y él hace lo que le da la gana. Fijaros, caballitos. Esos fueron los caballitos. Los caballitos de seguridad. Sí. Él hizo los trajes y de los caballos. Los caballitos. Santo, santo, con mi caballito, tracatá, tracatá, tracatá. Ya compadre, cumple y estribillo, viva nuestro tango, viva el carnaval. La idea no es mía, ¿eh? Yo la he sustituido. La idea es de. No se puede decir de esto sí y esto no. Es hasta que salió esto. Modesto, humilde, pero sobre todo gran viñero, con lo grande que es el patio de la peña de la Salle Viña, su alma de viñero no cabía en ese patio donde tantas tardes además se celebró la Semana Cultural, otra gran iniciativa de él. Se ha muerto una parte importantísima del coro de la viña. Manolo, yo creo que hay que recordarlo como lo que ha sido, un incansable, una persona luchadora, una persona con un ingenio impresionante, una persona que se le ocurrían unas historias a nivel de semanas culturales, a nivel de tipos de carnaval. Un hombre que hay que recordarlo siempre en la fiesta como uno de los grandes, aunque no fuera autor, que son los que al final se les recuerda, ¿no? Pero Manolo Torres va a estar en ese sitio donde están los grandes, aunque no fuera autor de carnaval. Va a ser difícil suplirlo, suplementarlo, va a ser muy difícil porque Manolo, sin que él lo pregonase, porque era modesto, como sabemos, Manolo ha sido, se nos ha ido una artista del carnaval. Pero sí. Se ha ido uno de esos hombres para mí imprescindibles que han hecho carnaval sin firmar repertorios o destacar con sus voces, ¿no? Hizo buen carnaval, puro, sencillo, sincero, carnaval del auténtico. Pues que la Virgen de la Palma, que nuestra Virgen de la Palma, ante la que tantas veces cantó él la misa típica gaditana, tenga en su gloria a ese gran viñero que se llamaba Don Manuel Pérez. Comienza la Semana Cultural y Carnavalesca de la Peña La Salle Viña, la 41 edición de esta programación que la entidad dedica al alma del coro de la viña, a Manuel Torres Vera. No podía faltar en este recuerdo. Ha merecido la pena que el inicio de este bonito programa, el recuerdo de Manolo sea precisamente el protagonista principal. Hablar de la Semana Cultural es hablar de Manolo Torres, una persona con una gran inventiva que era capaz de crear en ese patio diferentes decorados cada día en
exportar la Semana Cultural, porque José Luis, vuestra directiva en su momento decidió llevar la presentación de la Semana Cultural a diferentes puntos, no solo de Cádiz, sino de la provincia. Sí, porque consideramos que este evento ya le faltaba algo más. Y la presentación del cartel y dar a conocer en la programación merecía sitios emblemáticos de Cádiz. Y bueno, tuvimos el acierto de que conseguimos el primero, pero es que el primero nos sabía muy poco y queríamos más. Uh-huh. Y yo creo que fuimos muy originales a la hora de elegir esos espacios tan bonitos. Pues hemos estado en muchos sitios. Pues nos vamos a ir hasta el puerto de Santa María, porque allí hubo una... Nos vamos a ir al vídeo directamente, Juan, porque allí nos vamos a deleitar con la antología de Paco Alba, que ofreció en esta presentación coplas de El legado de El Brujo. La Semana Cultural, que arranca siempre el primer lunes del mes de julio, se vivía intensamente días antes con esta presentación y con otras actividades que vamos a tener oportunidad de ver a lo largo de este programa. Pero el pistoletazo de salida después de la elección de la diosa Gade se hacía con el pregón. Y vaya pregoneros que ha tenido la viña a lo largo de estos más de 40 años de historia. ¿Quieren comprobarlo? Dale al play, Juanito. Pues comenzaron los buques insignia en la autoría de este coro, dos de ellos, Antonio Martín, Antonio Burgo, hemos visto a Enrique Laine, otro gran viñero, periodista, Antonio Pérez Sauci, y los que van apareciendo en pantalla, José Luis, perdona. Yo no sé cómo lo habéis logrado. Sí, era complicado, pero al mismo tiempo es que teníamos el sí por delante. Se nos ocurría una persona porque consideramos que era la idónea para ese momento, y como sabíamos de antemano que el sí lo teníamos ya conseguido, pues hemos intentado que sea muy variopinto, de diferentes estatus sociales, donde lógicamente tenía que predominar la faceta carnavalesca. Pero bueno, creo que el abanico lo estamos uh-huh. comprobando ahí, y creo que prácticamente casi podemos decir que hemos acertado. Grandes plumillas, ¿eh? Y vinculados a muchas tradiciones de nuestra tierra, de reconocido prestigio literario, quería decir,
compañeros de los medios de comunicación y también pregones muy mediáticos como el Loco de la Colina que veíamos anteriormente, José Luis. El Loco de la Colina fue una de las apuestas más arriesgadas que teníamos porque sabíamos en aquel momento el Loco de la Colina estaba en la plenitud de su participación televisiva y demás y sabíamos que iba a ser, de hecho, bueno, fue la primera vez que para poder hacer este pregón quitamos las sillas del patio porque estaba claro que el aforo iba a ser, con la silla iba a ser insuficiente y efectivamente no nos defraudó. Pues vamos a cumplir nuestra primera parte y sirve este vídeo de pregones como cebo porque vamos a repasar textos, coplas de los pregoneros que ha tenido a lo largo de estos tres últimos lustros cuando Onda Cádiz ya iba cada lunes, ese primer lunes de julio a grabar este evento y que tenemos en nuestro archivo. Hemos buceado mucho, hemos empleado mucho tiempo para que disfruten de este verano de recuerdos. Recordando la Semana Cultural de la Peña La Salle Viña, que tendría lugar su celebración dentro de aproximadamente dos días, pues nosotros aquí estamos pues recordando buenos momentos vividos. 35 años se cumplieron hace 8 y se publicó este libro. La Peña quiso, en aquel momento, con su junta directiva presidida por José Ignacio Burgal. Conmemorar esta efeméride, celebrar un año especial para vosotros. Fue muy emotivo y muy importante y yo desde aquí quiero destacar la labor que hizo José Ignacio Burgal con esta idea maravillosa que se hizo con mucho esfuerzo, mucho trabajo. Hubo un equipo que, de personas allegadas con cierta veteranía que sirvieron lógicamente para establecer la historia. Y la coordinación la llevó Pepe Marchena, al cual nuestro agradecimiento más sincero, porque fue una tarea ardua, pero al mismo tiempo muy importante, donde tenemos la oportunidad de que se recopila mucho y bastante bonito de toda la historia de esos 35 años de vida. Con un recopilatorio de coplas, con un capítulo dedicado a cada año, a cada viñero, cada autor, etcétera, etcétera. Un libro que todavía sigue a la venta en las librerías gaditanas. Pero yo quería recordar de este año tan especial un vídeo que confeccionó un buen amigo que nos dejó, como fue José Luis Elmo. Vamos a escuchar y ver este vídeo que preparó y que sirvió como inauguración de ese acto celebrado en la Casa de Iberoamérica hace justo 8 años. El técnico superior en realización audiovisual, José Luis Mejías Elmo, ha preparado para el colectivo este tráiler anunciador de lo que podremos encontrar en este volumen que pronto estará a la venta. Creemos que toda aquella persona que le guste el carnaval puede ser un referente de cómo surge una agrupación desde su inicio, de una forma muy especial, ya que tanto la entidad y su coro después nace totalmente diferente a cómo puede nacer cualquier agrupación de carnaval o cómo se puede hacer cualquier actividad cultural. Hombre, una de las cosas más emotivas ha sido el recuerdo de destacar
a esas personas que fueron historia viva de nuestra entidad y que, bueno, y que actualmente ya no están con nosotros. Es un libro que entiendo que es recomendable no solo para los lasalianos o para los pertenecientes a la peña, sino que es un libro recomendable para cualquier aficionado al carnaval y para cualquier interesado por la historia de Cádiz. Repasando también, fuimos tan felices que necesitábamos vernos, estar juntos. Y recibíamos nuestros primeros trofeitos. No solamente refleja ilusión, emociones, colores, sino también sonidos. El libro tiene muchísimos sonidos. Aquellos coleccionistas, aquellos investigadores, pero aquella persona de Cádiz que identifica perfectamente lo que ha sido la Salle Viña. Y todo el mundo yo creo que lo puede identificar y por lo tanto es un libro que es de obligado cumplimiento y de obligada presencia en aquellos realmente aficionados y en general todos aquellos que de alguna u otra forma se sienten o se han sentido de alguna forma viñeros. Cuánta historia, la peña, la Salle Viña. Es durillo esto, ¿eh? Ay, Selu, cuánto te queremos aquí en esta casa, que fue práctica y compañero nuestro en esta televisión. Pues hay que seguir, y lo prometido es deuda, pregones de los más antiguos que hemos encontrado en el archivo de la televisión municipal, es de Tino Tovar, y he querido extraer este primer fragmento de El Coplero, que consiguió reunir a sus niños de toda la vida, a ese grupo con el que empezó en la cantera y con el que interpretó la siguiente copla que vamos a escuchar en este fragmento. Tantas cosas ya te han dicho y tantas tan bonitas, que a ver qué hago yo ahora para no quedar como un papa frita. Y es que yo no tengo el aje del gran Lobe y compañía. Yo soy de comparsa, una cosa más saboría. Ya sé lo que voy a hacer. Ya lo tengo más que claro. Le voy a contar a los viñeros cómo descubrí su barrio. Esa no es mala historia. El argumento da hasta miedo. La posesión de un beduino por el espíritu viñero. En la calle de La Palma da comienzo nuestra copla. Conocí unos chavales y le escribí una chirigota. Ensayábamos aquí al lado de una vieja carpintería. Y tengo que reconocer que mi vida cambió ese día. Yo les enseñé cositas, las poquitas que sabía. Y ellos me enseñaron su barrio, su arte y su alegría. También me enseñaron la caleta en una tarde calurosa. Fuimos por detrás del castillo y me caí dentro de una poza. Fueron tiempos maravillosos que no olvidaré fácilmente. Y por abrirme las puertas de su barrio, estaré en deuda con ellos para siempre. Cuenta que había una trastienda, el almacén de al lado su casa, donde una vez cerra la puerta, siempre ensayaba una comparsa, y a cambio de ir a unos mandados, a que chicuco le dejaba estar contigo entre unos sacos, para escuchar cómo ensayaba. Desde muy niño le gustó eso del cante de la caja y el bombo. Hoy sigue siendo un majarón de chirigotas, de comparsas y coros, aficionado de carnavales y enamorado de Cádiz, pues lo lleva en la sangre. Su locura es su desgracia, el que lo vive tan dentro con lo que le gusta es
jamás cantado en el falla. Se ve que le duele la rama. Entre el padre y el trabajo, siempre el hombre se ha quedado sin poder salir en comparsa. No lo puede remediar. Cuando suena carnaval, le pone el vello de punta y lo castiña entre dientes. Cuenta que daría la vida por salir algún año para cantar a su gente. Más quisieran los que salen querer a esta fiesta como tú la quieres. Lo que fue capaz de hacer Tino Tovar y lo que fueron capaces de hacer también estos viñeros, porque estos espectáculos, José Luis, no habría forma de pagarlos. Son espectáculos efímeros para un solo día. Sí, yo te acabo de decir aquí a Petit Comité que la historia muchas veces, cuando lo vemos ahora a través de los años, no nos damos cuenta del significado de todo lo que se ha logrado. Pero sí, ahora ponemos en valor el claro, valor que tiene. Claro, y sobre todo yo siempre he sido muy humilde en esta faceta. El reconocimiento más sincero a las colaboraciones que hemos tenido es de que ellos agrupaciones son los de que todo. Llamaban también a la puerta. Que llamaban estamos y hablando que ya de un año para otro los grupos querían actuar en ese patio, José Luis, sí, y hacer cosas como esta. Sí, sí, es así. De hecho, estamos todavía en ello. Ellos, antes de cerrar o de abrir su agenda de verano, estamos hablando de agrupaciones que punteras, de las que están ahí arriba, y nos llaman por teléfono para que, por favor, digamos fecha, porque ellos nos quieren faltar. Si tienen que cerrar, además me consta, y esto no es ninguna pedantería, me consta que se han suspendido algunos contratos porque han querido estar en el patio del colegio. Digo, es verdad. Y eso es muy duro, ¿eh? Pues gracias a todos ellos, a los que han hecho posible estas 42 semanas culturales, el próximo año con la 43. Aquí los tiempos están muy medidos y yo quería seguir repasando parte del pregón de Tino Tovar y me he quedado con el último fragmento, un guiño, un homenaje al coro de la Viña. Lo vemos. Y aquí mi pregón termina. Espero no haberles aburrido. Mi intención fue entretenerles con un lenguaje sencillo. Agradecer quisiera a quienes me acompañaron hoy, en especial al pianista gaditano Sergio Monroy. Pero no me voy sin decirles que a lo largo de la semana aquí les espero, que hay cultura y diversión y hasta un coro rociero. Ahora sí, ya me marcho, invitándoles a cantar entre todos los que estamos un himno del carnaval. 25 años se cumplen, que no es ninguna pamplina. Hasta siempre, mis viñeros, con el tango de la plastilina. Hasta siempre, muchas gracias. ¡Viva la Viña! Gracias.
Fue el único año que se celebró la Semana Cultural fuera del patio de la Salle Viña, puesto que se estaban acometiendo unas obras en el interior, creo que fue el ascensor, ¿no? Que... No, fue el vestíbulo de entrada, el ascensor es más reciente. Es más reciente. Fue que el vestíbulo se le hizo una remodelación enorme al colegio, porque las circunstancias lo obligaban al convertirse en instituto, y entonces era totalmente imposible celebrar nada allí. Bueno, pues uno de los pregoneros más mediáticos llegó en el año 2014. Sucedió en el encargo a este que les habla. Para mí fue todo un placer presentarlo en ese escenario, porque Modesto Barragán es una persona capaz de aglutinar y de generar alrededor de él pues tanto arte y arroparse de tantísimos compañeros y carnavaleros como los que estamos viendo en pantalla, José Luis. Sí, Modesto Barragán es una persona muy entrañable, muy nuestra. De hecho, participó, él quería salir en un coro de la viña. De hecho, después del pregón, se comprometió y salió al año siguiente, en el Falla. Y yo viví en primera persona en la elaboración de este pregón, el trabajo tan concienzudo que hizo. Nos hizo que le montáramos un autobús que hizo nuestro artesano Manuel. Manuel, de artista. Y el peaje, exactamente. Y la barrera del peaje. Porque iba basado precisamente en el trayecto de Sevilla a Cádiz con el peaje. Por su trabajo en Andalucía Directo y hacía ese guiño, ¿no? También junto a su compañera en Canal Sur, Paz Santana, además de tantos y tantos que aparecen en esas imágenes. Y tanto se le ocurrió, tantas reuniones tuvo con esta peña, que creó del archivo de la televisión pública de todos los andaluces este pedazo de vídeo en el que vamos a ver a ilustres viñeros, ilustres lasalianos del coro del barrio de la Viña. ¿Cuándo te casas con María la Hierbabuena? Pues dentro de pronto, cuando se le seque un poquito la hierbabuena, pero todavía está muy fresca. ¡Ole! ¡Ole! ¡Y ole! Y el vinito lo cura todo. Hace milagro con la garganta. El consuelo de sus hijos, que el más se puede pedir. No te preocupes, ya pasó, papá. Se lo ayudó a mi padre y madre, que son los que de chiquitito me han dicho, vámonos, que andaba por un tubo. Nunca te vale nada, ¿no? Yo te he dicho a ti, guapo. Ay, me ha tirado los teos, lo que pasa es que yo no he querido. De hecho, todo hay que hablarlo. ¿Eso lo estás diciendo tú de verdad? Te viera uno. Qué grande, cuántos amigos, cuántos compañeros. Hace un momento te dije, me está resultando un poquitín duro esto. Y ahora con lo que acabamos, las imágenes que nos acaba de enseñar esta referencia que tú has hecho de Modesto Barragán, ya no es duro, ya es demasiado duro.
muchos viñeros que han aparecido, ¿no? y que faltan. Y entre nuestros recuerdos está, ¿no? En este programa. Y vaya cierre de Modesto. Es que Modesto montó allí un tinglao con la banda de música, con las agrupaciones, con el coro de la viña. Este fue el epílogo al pregón de Modesto Barragán, año 2014. Pegados a la viña, señores. Estamos pegados a la viña. Indivisa Mane, que dice vuestro histórico lema. Así se siente hoy el gran coro de Canasur con vosotros, después de todo este tiempo. Unidos, como el azul al amarillo, como el Cádiz al sufrimiento, como la pesca al palillo, como tu caña al país, como tu tango a lo añejo, porque no hay otro cielo igual, ni castillos que lo flanqueen como Catalina y Sebastián, ni pescadores que pesquen faros fenicios encendidos y todo, ni caballas que brillen como las caleteras, ni playitas, ni piedras con su nombre, pegados a la viña, como Canelo, como el árbol del Mora, enchampelado a tus corralones, arriando la carnada, gozando en tu plata dieta, rezando tu flor temprana y muriendo en tu caleta. No hay otro tango igual, nada en el mundo suena igual porque en ninguna otra parte del mundo hay penas y alegría, ni alegría son un cante, ni el tango una religión en la que creen hasta los ateos. Aquí termina el viaje y el aje del peaje, el pregón del 25, premio, la viña merece un premio, aunque hoy no la hayan dado a nosotros. ¡Viva la viña! ¡Viva mi CAI! Señores, ¿cuánto se debe? El pregón del 35, decía Modesto Barragán. Vaya espectáculo. ¿Cuánto se debe? Y ahí está, el coro arropando a Modesto, la antología, los compañeros de su casa, de Canal Sur, la junta directiva, Manolo Torres, que hacía entrega de ese recuerdo a Modesto Barragán. Y José Luis, al año siguiente, un carnavalero que muchos dicen que está en el olvido, ¿no? Un carnavalero que no ha sido pregonero del carnaval de Cádiz, los cuales también comentan que tiene méritos suficientes para subirse al escenario de San Antonio. Y él lo dijo al principio del pregón. Llega tarde, tal vez, mi pregón en la viña, como alumno que fue incluso del Colegio de La Salle, pero lo agradeció eternamente. Joaquín se despidió del carnaval en el año 2013, estoy hablando de Joaquín Quiñones Madera, pero se llevará para siempre el recuerdo de haber sido pregonero de La Salle Viña. Sí, era una deuda que teníamos con él, no, quizá cuando se barajan muchos nombres, algunas veces se quedan en la buchaca nombres que deberían de estar prioritariamente en primera fila y por circunstancias, a veces por olvido, pero nunca con mala intención, consideramos que era de justicia el que Joaquín Quiñones estuviera en esta efeméride tan importante. Él es una persona que pregona a los cuatro vientos su espíritu lasaliano, él creo que es de la Mirandilla, y me consta que yo fui el que tuve la oportunidad de llamarlo para ofrecerle la posibilidad de dar el pregón, y dice, he recibido muy, muy buenas noticias en el carnaval, pero esta la deseaba con toda mi alma. Pues sí, él lo decía al principio, pero nunca es tarde, si la dicha es buena. Pedazo de pregón de Joaquín Quiñones, arropado del que fuera su grupo, dirigido por Fali Mosquera. Exacto. Al final de este vídeo van a ver cómo Chato, Bustelo, Mosquera, los que forman parte de esa gran familia de la comparsa de Mosquera, que hasta este año han estado unidos y que seguirán, ya sin Fali como director, ahora con Tommy Alemania como músico, le dedicaron este paso doble con la música de Los Cuenteretes, agrupación de aquel año, 2015, cuando pregonó Joaquín Quiñones a la viña, con esta letra dedicada a este autor de La Fábrica de Tabaco. Vemos este extracto del pregón de Quiñones.
Si algo se me olvidó, pido perdón reverente a todo el que estuvo ausente y no salió en mis cuartillas, pero sé que en mis coplillas tuvo un lugar preeminente. Y aquel que fue de Quiñones y al que no me tuvo estima, que siga teniendo inquina, yo nunca le tuve en cuenta. Porque este pobre coplero tuvo detrás de estos muros lesiones de tolerancia que impartieron con constancia los hermanos del Babero. Por eso a mí no me extraña que aquí naciera el compás del mejor tanguillo añejo, el que fuera la simiente de un carnaval renovado para Cádiz y la Viña, aupado en los pedestales, el tango de libertad que aquí lo supo bordar el coro Los Liberales. He dicho, buenas noches. Se me ha quedado un huequecito que ya no sé cómo lo cubro, y por más que yo discuto no tengo solución para algo tan bonito, pues ya no siento al buen amigo que rondaba por aquí y escribía mis canciones con su apellido Quiñones junto a su nombre Joaquín. Ay, Joaquín, tus coplas me dejaron, y aunque muchos te tacharon de penuria tu poema, esa estupidez yo no la asumo cuando te lo dice alguno con una vida de pena. Ay, Joaquín, tus coplas me quedaron y tu verso más bonito me han dejado un huequecito que yo me he guardado aquí, y ya no sé qué estás haciendo cada noche no teniendo 15 voces que te canten los caprichos de tu pluma, si das vueltas en la cama, si te vas para la ventana a escuchar la tontería de la luna. Y mientras tanto, este grupo que es el tuyo, donde yo te sustituyo, esta copla te dedica. Me queda un huequecito tan bonito, me noto entre lo dulce y el veneno, como compasista bueno que esta tierra necesita. Y me da del corazón que no me explico, viendo acá y como ya te siento. Joaquín, que es de lágrimas fácil, y nosotros que estamos aquí hecho un flan después de haber visto imágenes. ¿Sabes, José Luis, que me he quedado en la primera página? Lo veo normal, lo veo normal. ¿Y en el 2015 nos hemos quedado? Claro. Quedan todavía 4 semanas culturales más, entre ellas la de los 40 años, la de los 50 años en el carnaval de Antonio Martín, uno de vuestros padrinos. ¿Tú te vendrías la semana que viene, José Luis? Con mucho gusto, ¿verdad? ¿Sí? Tú lo sabes. ¿Tú te... Bueno, por lo menos para un bloque, para un bloque. Sí, no, yo... Tengo... no del campo sur. No, no, yo vengo, tú sabes que vengo con mucho gusto porque creo que el agradecimiento es mucho y grande por parte nuestra, porque nos sentimos con mucha nostalgia, demasiada nostalgia. Que sirva este programa para preservar tantas fiestas que este año no van a tener la oportunidad de celebrarse y que de esta forma nosotros pues no la tengamos en el olvido.
José Luis, gracias. Yo creo que vamos a dejar la despedida, la vamos a dejar para la dejamos para la semana para que viene. El siguiente programa y gracias, gracias porque ha sido todo un recuerdo que me ha llegado al alma. Hay muchas horas de trabajo aquí, pero nosotros queremos seguir trabajando para hacer este programa, pero queremos hacerlo participativo, que todos vosotros también contribuyáis, a hacerlo vuestro. ¿Por qué? Porque seguro que tenéis muchas imágenes, no solo de esta Semana Cultural, sino de otros acontecimientos veraniegos que queremos compartir con toda la audiencia. Para aquellos que no tienen acceso a Internet, los que no tienen redes sociales y donde se encuentran esos vídeos que vamos a recuperar para ponerlos también aquí. Envíenlo al 690-031-537. Ese es el número de teléfono donde pueden ponerse en contacto con todos nosotros o a través del Twitter de Onda Cádiz, @OndaCádizTV. Volvemos la próxima semana con la Semana Cultural de la Viña y con una previa de la celebración de la festividad de la Virgen del Carmen. Familia, hasta la próxima semana. José Luis, que les vaya bonito. Gracias. Hasta la semana que viene.